nos surge juntarnos porque bueno el sector no es ajeno a la crisis que estamos que se está transitando no pero la vemos cada vez más profunda en el hecho de decir que los números de las cooperativas nos imposibilita eh, hacer discusiones como en el caso por ahí de, de ingresos, paritarias, los insumos, sostenimiento de la calidad de servicio. Y nosotros creemos que no, no es una pelea entre dos, sino una discusión entre más partes y de una vez por todas buscar una solución de fondo. Es indudable de que. Eh, hay una política que está en marcha y que está poniendo en riesgo el financiamiento de las cooperativas. Entonces eh, estamos acá porque tenemos una preocupación muy seria por este, por esta cuestión. se Necesita de la intervención del Gobierno Nacional, digamos, para eh, debe, para defender a un sector que creó la sociedad misma, ¿no? Y que, como decía hoy, no persigue fines de lucro, o sea, no persigue la ganancia. Las cooperativas no tienen manera ya de resolver el problema, estamos eh, en una situación económica complicada, eh, venimos con una tarifa que se estableció en febrero de 2019 y recién se volvió a ajustar ahora en abril de 2021, es decir, tenemos inflación de dos años acumulada, tenemos mucha plata en la calle que nos va a costar mucho recuperarla, eso lo tengo recontra claro. Hay que mostrar que no es un problema de mala administración, sino que los números son números. Hay que entender cómo está la sociedad hoy en día, que le cuesta pagar los servicios. Nosotros buscamos, ponemos una alternativa, el sector de los consejos de administración pondrán otras, buscaremos a ver cuál es el punto en común para llevar alternativas al sector político y que, ojalá, puedan ser escuchadas. Lo que sí quedamos de acuerdo es en elaborar un documento y tratar de llevar. Eh, el problema y también algunas posibles soluciones no más de 200 cooperativas en la provincia de Buenos Aires tienen grandísimos territorios muchas líneas Rurales muchos lugares con muy baja densidad de población es decir, las cooperativas somos las que tenemos la peor parte del negocio de la energía en la provincia. Lo que nosotros queremos también manifestar cuando elaboremos esto, que haya un trato igualitario ¿no? para todos los sectores, el sector privado o el mercado tiene condonaciones de deudas, tiene subsidios, tienen eh, obras que le bajan para que puedan afrontar la crisis sin necesidad de estar aumentando. En... Bueno, hay alternativas si se busca, por eso decía al principio que tiene que haber buena predisposición de todas las partes. Me parece que en eso hoy hubo coincidencia, pero entendemos que la problemática es mucho más, más amplia y hay que debatirla y el Estado se tiene que hacer cargo de esta discusión también.